Vaya, aquí está la regia. Esta es la regia. Esta. Y aquí está. La otra es la payasa. Esta es la payasa. También está a la venta. Y bueno, nosotros le decimos Fiona. Es esta, Holstein. Esta que está aquí. Esta es la cubana. Esta también. Y la Shakira. La Shakira es la que está aquí al fondo. Esta que está ahí. Esta. O sea, estamos hablando de estas tres que están aquí. Estas tres. Y bien, amigos, después de haber escuchado allí algunos nombres para que ustedes las identifiquen, ¿verdad? Cuando pregunten por ella y digan: yo quiero la payasa, yo quiero la regia, yo quiero esta o la otra, pues ahí ustedes pueden preguntar por cualquiera de esas. La mayoría de las que ustedes vieron acá son de la raza Jersey. Y de hecho, don José Martínez, que es el que nos ha facilitado estas imágenes, nos dice que él en particular trabaja mucho con esta raza de ganado Jersey. Así es que ahí tienen ustedes. Estábamos buscando un poquito para informarles de la raza Jersey. Es europeo, británico para ser más específico, así como la Holstein es holandesa, el Brunswick es suizo, el Jersey es de Inglaterra y es especialista en leche también, o sea, son animales lecheros. Dice acá la Wikipedia que es de pelaje marrón, como estamos viendo en las imágenes, y es famoso por el alto contenido graso de su leche. Y otra característica es que son, como decimos aquí en El Salvador, mansitas, mansitas. Llegados a este punto, amigos, ¿qué más podemos mencionar? Bueno, algunas de las cosas que usted debe saber del ganado Jersey es que él, en su tamaño, el ganado Jersey es pequeño. Entonces nos dice don José Martínez, no se fije en el tamaño, en el porte, sino que él les ofrece calidad, porque es muy bueno para la leche. Y eso es lo que dice la información que hemos estado constatando en internet. Así es que usted pregunte por este ganado. Como les digo, él la tiene disponible para que todos ustedes puedan adquirir este tipo de animal Jersey. Ya que algunos nos han reclamado, y ustedes solo sacan Gir, Girolando, y queremos también para nosotros, pues, algunos que tal vez su poder adquisitivo no da para una Gir y quieren pensar en algo como la Jersey, pues aquí la tienen. Y por si acaso algunos dicen sobre el precio, no podemos decirlo aquí al aire, sino que don José Martínez nos pide que hablen con él. Pero algo que dice que deben tomar en cuenta es que este ganado él lo trae desde Guatemala y que le garantiza que es muy buena genética. Y otra aclaración que nos hace, que los que se ven en las imágenes no son todas, sino que él aún tiene más, pero estas por lo menos son para que uno se haga una idea. Y por supuesto, como ya vimos, también tiene una Holstein que vimos por ahí y otras que son media sangre. Pero lo fuerte, como decimos, es Jersey. En total, de hecho, nos comenta que son 10 Jersey puras, cargadas, están inseminadas, algunos ya tienen de 5 a 6 meses de preñez. Aquí tenemos a la regia, ¿se acuerdan, verdad? Esta es la regia, a ver si se acuerdan de los nombres. Esta otra dijo era la payasa. Ya tenemos la regia,
la payasa, para que ustedes vayan identificando los nombres y así poder preguntar por ellas. La regia, la payasa y esta que es la Fiona. La Fiona, ¿verdad? Buena memoria. Traté de memorizarlo. Les prometo que no estoy viendo ningún papel, sino que apuro lo que me memoricé. Esta es la Fiona. De ahí nos dijeron que esta es la cubana, esta 14, la cubana. Esta es la cubana, ¿verdad? Como les digo, algunos tienen de 5 a 6 meses que están cargadas. Y por medio de inseminación artificial, y ahí nos presentan a la Shakira. Así que son algunas que podemos ver y que compartimos acá con ustedes de la ganadería de Don José Martínez, que como les dijimos en un video anterior, para los que quieren saber, la zona donde está esta ganadería es en Aguilares, sobre la carretera troncal del norte, kilómetro 33. El cantón se llama específicamente San Jerónimo. Así es que ahí tenemos. Vamos a ver qué más información les puedo dar. Por si quieren también buscar en la red, estas están inseminadas por Valentino, así se llama el toro, el papá de las crías que vienen. Así es que yo la busqué por ahí, es un bonito toro. Son pequeños los jerseys, no, tal vez no impresionan en su tamaño como la raza Gir, por ejemplo, y otras como el Gusserat. Pero recuerden que el propósito de este es que sea bueno para la leche, y así es. Una información, la Holstein es Holstein pura, la que vimos, la Fiona. Tiene 6 meses de estar cargada, ya bajó leche 2 veces, dice Don José. Así es que los que están interesados, pues, esa es una información. Y la que se llamaba la payasa también, que se ve overa también, pues, él dice, ahí están disponibles. En realidad todas, como él dice, si le llegan al precio, pues él las vende. Ahora esas otras están disponibles. La Holstein la está vendiendo porque él quiere trabajar con línea Jersey. Con esa es la que él va a trabajar. Así es que la Holstein, por eso está a la venta. Digo esto porque hay quien dice que porque no sirven. No, es porque él quiere trabajar con la línea Jersey. Así es que, amigos de su canal El Salvador en el Campo, esperamos que toda esta información les ayude y puedan llamar. Parece que hubo un problema con algún número telefónico. Vamos a tratar de ponerlo bien ahí en la descripción, o si no, pues igual nos pueden llamar a nosotros y nosotros lo enlazamos con Don José Martínez para que puedan tratar estos animalitos. Así es que sí, y él nos dice que ya le están llamando, y ahí pues él tiene bastantes animales con los que pueden platicar. Aquí les mostramos algunas para que ustedes se hagan una idea de lo que tiene en su ganadería en Aguilares, departamento de San Salvador, solo que zona norte de San Salvador, ¿verdad? Fuera un poquito de la zona metropolitana. Pues bien, estamos llegando al final. Esperamos que les haya gustado. Suscríbanse si aún no lo han hecho. Comenten, por favor, y ahí pues vamos a estar interactuando en la caja de comentarios. Soy Ricardo Escobar, a nombre de Cristian también y Alex. Somos El Salvador en el Campo y deseamos que nos sigan viendo en las diferentes redes sociales que tenemos disponibles y que sigan viendo más material y contenido de nuestro canal El Salvador en el Campo. Hasta la próxima, amigos.